Es conocido que la ciudad de Antofagasta tiene un gran número de pacientes con cáncer, tiene un gran número de pacientes con problemas osteoarticulares asociados a los problemas de cadera, de rodilla, así como también desde el punto de vista pediátrico tenemos niños que no responden a los tratamientos que previenen las crisis de epilepsia. Por eso nosotros suscribimos un convenio con la Fundación Daya que nos va a permitir recibir a nosotros como municipalidad 200 dosis del aceite de cannabis que en definitiva va a mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes. Así que el llamado que yo hago como alcaldesa es que una vez que los vecinos sepan cuando nosotros tengamos estas dosis que se puedan inscribir previa revisión del médico tratante para que certifique que ese paciente no está respondiendo a los tratamientos convencionales para el dolor. Nosotros le vamos a dar mucha prioridad a los pacientes que sufren cáncer, pacientes que tienen mucho dolor y que no responden a los tratamientos analgésicos, antiinflamatorios o derivados de la morfina y que lamentablemente no se les puede calmar el dolor. Lo mismo vamos a hacer con los tratamientos de artrosis, osteoporosis que tengan los pacientes y que tampoco están respondiendo cómodamente a los tratamientos convencionales. Y por último también vamos a añadir, ¿no es cierto?, en esta lista de pacientes aquellos pacientes que son los niños que no pueden controlar las crisis de epilepsia, que son más conocidas como las epilepsias refractarias. Bueno, muy bienvenidos a todos a este lugar tan especial, este lugar que es la viva prueba del proceso de transformación que estamos viviendo en la búsqueda del bienestar y la salud para todas y todos en nuestro país y por supuesto en el mundo entero. Y que Antofagasta sea pionera en esto, nos parece que es justamente hacerse responsable de esta realidad que tiene Antofagasta y ser proactivo en ese sentido. Y desde un principio valoramos el apoyo absoluto de la alcaldesa, el compromiso, el interés, justamente sensibilizada a través de pacientes de Antofagasta, que me tocó también conocer, como por ejemplo son los casos de epilepsia refractaria, que sabemos que no encuentran buen manejo con otro tipo de tratamiento.